Paola, bueno, una jornada histórica, se ha recuperado en parte el gremio para los afiliados. Ya es usted de vuelta. Sí, gracias a Dios, se hizo justicia. Hemos recuperado nuestra entidad sindical después de tanto esfuerzo, 2 años de desidia. Le solicitamos a la Cámara de Apelación del Trabajo que haga la intervención inmediata para que nos devuelva a nuestro sindicato que nunca debió haber sido intervenido. Siempre con el lema de Marcelo Balcedo, Conducción. Ustedes son Conducción elegida legítimamente en el año 2017 con mandato vigente. Exactamente, tenemos mandato hasta diciembre de este año. Pedimos la prórroga por esos 2 años que nos fueron robados por la gestión anterior y que se nos respete como sindicalistas. Atrás tuyo está el busto de Antonio Felipe Balcedo, fundador, emblema, referente. Se te llenan los ojos de lágrimas. Hay una gran emoción. Porque Dios lo tenga en la gloria y obviamente también está mirando desde arriba todo lo que está ocurriendo. Él nos está ayudando, nos está dando fuerza para recuperar nuestro sindicato. Fue un lema importante en esta organización. Siempre estuvo acompañando a los trabajadores y luchó desde el día 1. ¿Van a esperar que venga el Ministerio, autoridades del Ministerio de Trabajo a nivel nacional para legitimar todo lo que está ocurriendo y obviamente se van a quedar en este lugar? Exactamente. No nos vamos a ir hasta tener respuestas efectiva de la situación. Gracias, Paula.